que llegaste. Mira, te busco una copa para que te tomes un trago con nosotros. Chao. What's going on? Are we supposed to be meeting at the office? Yeah, yeah. Have a seat. We need to talk. ¿Cuál es el misterio? No entiendo. No, no hay ningún misterio. Es que Patrick está de acuerdo conmigo en involucrarme en la operación para atrapar a Cummings y a Martínez. Lorena tiene mucha experiencia en este tipo de casos. Es más, sin ella no hubiéramos podido desmantelar la red de Restrepo en Colombia. Nadie está dudando de su capacidad, pero yo me opongo radicalmente a que participe directamente en este caso. No tiene sentido. Ella, Lorena, se infiltró con mucho éxito en la organización. Actuó con audacia, inteligencia y va a ser igual aquí. Así es. Aquí en Estados Unidos nadie me conoce. Ni Cummings ni Martínez. Y tú sabes que soy la agente indicada para esto, Joel. Acéptalo. Creo que tú y yo ya habíamos tenido esta conversación previamente, ¿no? Now, can you explain to me why this is a good idea? ¿Ah? She's emotionally invested. There's a conflict of interest right She promised to keep her emotions in check. And this is all going to be strictly professional, Joel. Así es. Así que, por favor, Joel, confía en mí. ¿Cuántas veces te tengo que Bueno, Joel, la decisión ya está tomada. Hablé con el director y está de acuerdo. La idea es apresurar la investigación y que tengamos resultados. ¿Entendido? Entonces, ¿tú me estás diciendo que sí existen países donde un hombre se puede casar con varias mujeres? Pero no aquí en Estados Unidos ni en México, ¿eh? Eso es una sinvergüenzada. Se llama bigamia. Es un delito, mijo. ¿Y pueden meter a mi papá a la cárcel? Ve por tortillitas. ¡Abuela! ¿Qué? ¡Abuela, dime! No me trates como niño chiquito. Yo no sé de leyes, mijo. Ya habla con tus papás que te digan ellos, yo no sé. Ok. Pero vamos a suponer que mi mamá y mi papá solucionan todo este lío. ¿A dónde se va a ir Charlie? ¿Con nosotros? Ay, niño, ya, hombre, déjame estarme preguntando, hombre. Mira, la verdad, si me sigues ahí, pregúntame, yo te voy a seguir diciendo también cuatro verdades del lángaro de tu padre. ¿Lángaro? ¿Lángaro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ve a abrir, hombre, luego ya te contesto. Me voy. ¡Me voy! ¿Qué es eso? Su papá. ¿Qué más es? ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Hablando del lángaro de Roma y el César. ¿Qué tal, doña Carmen? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Está tu mamá? Sí, sí, sí. Está en el cuarto hablando con Alondra. Cosas de mujeres. ¿Quién sabe qué están hablando? Pásale, pásale, pásale. Ay. Que además, tú y yo tenemos una plática pendiente de hombre a hombre. ¿Ah, sí? ¿Mm? Bueno. No, no, pero nunca dejas de sorprenderme. Mira el ritmo que tienes. Ay, deja de ser tan exagerado y baila. A ver, baila. A ver. ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Quién es ella? ¿Qué te pasa? Nada, me imagino que nada, ¿no? Como siempre. ¡No, no tomes eso! Qué pena con usted, doctor, de veras. No quería ponerme así, de veras. Pero es que ni siquiera tengo con quién desahogarme. En mi casa somos nada más Charlie y yo. Desde que mi marido nos abandonó, pues ha sido así. Y esa mujer ni siquiera te tocó el corazón para meterse con un hombre casado, un padre de familia, un padre de un niño que estaba enfermo. Perdón, ¿eh? No, no. Estoy hablando de más. No se preocupe. Finalmente no tengo citas después de esta. No suelo recibir gente a estas horas de la noche, pero todo estar bien. Gracias, doctor. Es que no nada más es el trámite de divorcio, sino la grosería de esa mujer. Porque si usted la conociera, si no fuera porque Charlie de veras quiere a su hermanito, yo ni siquiera tendría que verle la cara. Deme un segundo. Entonces, ¿cómo consiguió las muestras de Rodrigo para el examen? El examen genético. No me diga que lo hizo sin su consentimiento. No, claro que no. Yo le expliqué a Rodrigo y él estaba feliz de poder ayudar a su hermanito. Rodrigo es un sol. El problema no es él.
El problema siempre ha sido ella. Ella es el problema. Es un insensible. Doctor, por eso le digo, ¿eh? De usted y de ese niño depende la vida de mi hijo. No es justo. No es justo que porque ella no quiere dar el permiso, mi hijo tenga que morir. No es justo, doctor. Si entiende que no es justo, por favor. Ya, cálmese. Cálmese, por favor. Yo no voy a romper la ley. Pero vamos a hacer todo lo posible para ayudarla, ¿ok? Cálmese. Gracias. Tenga fe. Gracias, doctor, gracias. De verdad que no me va a alcanzar la vida para agradecerle. De veras, gracias. No sé ni... Perdón, ¿eh? Gracias. Papá, no me digas que no te puedes divorciar de Jennifer para estar con mi mamá por las leyes de este país. Eso es lo que yo más quisiera, Rodrigo. Pero las cosas son un poquito más complicadas que eso. Tú bien sabes que Charlie está mal de salud y que algo así lo pondría muy triste y no le haría bien. No. Porque cuando te divorcies, te vienes a vivir aquí y yo me encargo de que Charlie se la pase súper. A ver, ¿a ti te gustaría si yo te separara de tu mamá? Pues no. Bueno, entonces yo creo que no sería justo que yo separara a Charlie de su mamá ahora que le quedan pocos meses de vida. Ey, no digas eso. Charlie no se va a morir, ¿eh? No se va a morir. Max, no sabía que estabas aquí. Hola. Hola, mamá. Estamos en una plática de hombres, ¿verdad, papá? Ah, ¿sí? Así es. ¿Me pueden contar de qué hablaban? Ah, sobre el futuro de esta familia. No te preocupes, madre. ¿Por qué haces eso? No, es que pensé que la conocía a ella, pero no la conozco a él. Claro, y por una conocida tiras una bebida y te pones así. Tengo que ir para el baño un momento, por favor. ¿Es en serio? Ya deja de preocuparte, mija. ¿A qué tanto le tienes miedo? Pero es que siento que es una trampa, suegro. Yo escuché a la vecina diciendo que la habían citado disque para lo de la green card y cuando llegó estaba el ICE esperándola para deportarla. A ver, yo conozco a esa vecina. Ella quiso sacar sus papeles por lo chueco. Tú hiciste bien, sacaste la cita, pagaste todo lo que tenías que pagar. Lo hiciste por lo legal. ¿No tienen por qué hacerte una trampa? Es que no sé, yo tengo un mal presentimiento. Mi amor, yo sé que has pasado por cosas muy fuertes para llegar hasta acá. Pero todo eso ya pasó. Eso es lo que tienes miedo a tus recuerdos. De ahora en adelante tenemos puras cosas buenas. Sí. Olvídate del miedo, mami. ¿Eh? No soy ninguna metiche. Cuando estoy ahí leyendo mi periódico, no oigo ni veo nada. Ay, ya, güey. Tú y yo sabemos que, como tú dices, tú siempre estás con un ojo al gato y el otro al garabato. Bueno, ¿y qué decidieron Rodrigo y tú sobre el futuro de esta familia? Bueno, básicamente que me divorcie de Jennifer, que me case contigo en este país y que nos llevemos a vivir a Charlie con nosotros. Tan lindo, mi niño. Hablando de eso, ayer estuve otra vez con Jennifer hablando sobre el divorcio, tratando de llegar a un arreglo y y nada, nos empezamos a pelear otra vez y Charlie escuchó y se puso a llorar. A ver, Max, espérame. Es que... yo te dije hace tiempo que lo más importante era Charlie. Nunca te presioné para que te divorciaras. Que todo esto, todo lo legal se va a arreglar. Pero lo que podemos hacer es irnos a vivir juntos mientras. Tú, yo, Rodrigo, Karina y yo sé lo que vamos a decir, que Tomás no va a querer ahora, pero con el tiempo a lo mejor sí. Y tu mamá, lo que ella quiera. Tú sabes que eso no va a pasar. ¿Por qué no?
veas que te estás arrepintiendo. No, no. Yo te amo, Max. Pero no quiero que nuestra historia vuelva a empezar como algo a medias, a escondidas. No solo por el mal ejemplo para nuestros hijos, sino porque no me gusta nada la sensación de ser la otra. Es que, ¿cuál? ¿Qué estás diciendo? Es que nunca lo fuiste, no lo eres. El día que nos vayamos a vivir a esa casa, será casados bajo las leyes de este país, no antes. ¿Cómo se te ocurre contratar a Alejandra Miranda como personal de planta en el consulado? Hasta donde alcanzo a recordar, fue idea tuya. No, perdón. Eso era cuando cabía la posibilidad de que ella fuera Sofía, pero ya no lo hay. No necesitamos a nadie extraño que esté viendo nuestras actividades. Y mucho menos ahora que Cummings quiere que reactivemos todo el negocio desde el consulado. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra, Paula. Y Alejandra no va a estorbar. ¿No le va a estorbar a quién? A mí. Te quieres acostar con ella, ¿no? No empieces, ¿sí? Por eso la quieres cerca. Todos nos dimos cuenta cómo la veías. Soy hombre, me encantan las mujeres y ya lo sabes. Pero yo creo que tú a ella no le encantas, fíjate. Porque también pude ver cómo te veía. Y su cara de asco era increíble. Creo que finalmente tu alcoholismo no le resulta tan atractivo después de todo. ¿Quieres un consejo? Ahórrate el ridículo que vas a hacer si intentas algo con ella. Y le vas a llamar ya. Y le vas a decir que encontraste a alguien más para ese puesto. Sí, le voy a hablar. Le voy a hablar y le voy a decir que está confirmadísimo que va a trabajar para mí. Porque el cónsul aquí soy yo. El jefe soy yo. El patrón soy yo, Paulita. Que no se te olvide. ¿Ah, sí? Está bien, patrón. Solamente que después no se queje cuando su querida fotógrafa aparezca 3 metros bajo tierra. Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. ¿Cruzar? Definitivamente es la mejor opción. Para mí cruzar es...